No puedes tomar café, eres un cachorro. ¿Qué es eso? ¡Mike! ¿Eres tú? ¡Mike! ¿Se puede saber qué está haciendo ahora? Más vale que no esté rompiendo nada más. ¡Mike! ¿Qué? ¡Mike! ¿Dónde estás? ¡En el baño! ¿Qué haces? ¡Sal de aquí! ¡Espera tu turno! Hay que llamar antes de entrar. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿De verdad hace falta que lo diga? Yo que tú no entraría ahí. ¿Qué narices es eso? Eso es lo que quiero saber. ¿De dónde viene? ¿Estás seguro, Willy? ¿De aquí? Pero si aquí no hay nada. ¿Qué es todo esto? ¡Ay, pulgas! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Uda! ¿Quién eres tú? ¿Tú? No, yo no, tú. ¿Yo? Sí, yo. O sea, tú. ¿Dices tú? No, no digo yo. Digo tú, de tú. ¿Yo de tú? ¿De quién narices eres tú? ¿Y tú? ¿Quién, yo? Yo soy yo. ¡Ya sé que tú eres tú! Entonces, ¿quién eres tú? ¡Yo soy Troleno! Lo siento. ¿Por qué? Porque estás muerto. ¿Muerto? Eso era antes. Es que... bueno, ya ves que no estoy muerto. ¿Ya no estás muerto? ¡No! Pues entonces... ¡Hola! Soy Genoveva. Tengo una casita. ¡No me digas! ¿Se puede saber por qué la estás construyendo aquí? No puedo hacerla en la carretera. Te estoy preguntando que por qué la has hecho en mi jardín. ¿Por qué es mi jardín? ¿Qué dices? ¡Este jardín es mío! No, tú estás muerto. El palco me lo vendió. ¡Que no estoy muerto! Mi casita tiene chimeneas. ¿Os gustan las chimeneas? ¡Un momento! ¡Esos son los restos de mi megaproyecto! ¡Es verdad! ¿Nos has robado? No, ¿qué va? ¿No? ¿Y de dónde has sacado todo eso? ¡Ay! ¡Ese es nuestro contenedor! ¡Son los restos de nuestra obra! Si son restos, no los quieres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Poner luz a mi casita. ¡Estoy bien! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo ahora? Un agujerito. ¡Ya lo veo! ¿Pero para qué? ¿Para sacar agüita? ¿Qué dices? ¡No puedes romper eso! ¿Por qué? ¡Porque nos vas a dejar sin agua! Pero es mi agüita. Pero romper eso hace demasiado ruido. ¿Y qué es? ¡Que molestas a los vecinos! ¿Y qué es? ¡Que hoy es domingo! ¿Y qué? Pues que los domingos está prohibido hacer ruido. Deja de hacer ruido y ya está. Que me tengo que ir. Vale. ¿Vas a parar ya? Sí. Es domingo. Estoy bien. Bueno, vale. Pues adiós. ¿Dónde estabais? Llevábamos un rato esperando. ¿Esperando? ¿Para qué? Para irnos a ver las estrellas. ¿A ver estrellas? ¡Si se ven por la ventana! Vamos a un sitio especial, un mirador. Aquí no se ve casi ninguna. ¡Ah, vale! ¿Y por qué no me habéis avisado? Porque pensaba que no querrías venir. ¿Por qué no?
Y bueno, también me daba miedo que terminaras estropeando el plan. ¿Eh? ¿Estropear? ¿Cuándo he estropeado yo nada? En el supermercado. ¡Ese no era yo! ¡Fue Exe! En el mundo oscuro. ¡También fue Exe! En la playa. ¡Eso fue Aquela! En la caravana. ¿En la caravana? ¡Yo no hice nada en la caravana! Venga, Mike. Nunca es culpa tuya. ¿Y tú qué sabes si estabas muerto? Bah, me da igual. Vuestro plan es súper aburrido. Prefiero quedarme solo en casa. ¿Solo? Ni de broma. Exe se queda contigo. ¡Joe! ¡Exe es aún más aburrido! Tampoco es para tanto. Solo será una noche. ¿Exe? ¿Qué? ¿Oyes eso? Sí. ¿Será un monstruo? Ojalá. ¿Crees que está intentando entrar en casa? ¡Apártate, Mike! ¡Vete a tu cama! ¡Es que tengo miedo! ¿A dónde vas? Estoy harto de ti y del ruido. Me voy a dormir al mundo oscuro. ¡No me dejes solo! ¿Qué? ¿Es ella otra vez? No puede ser. ¿Eh? ¡Hey! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Clavad clavitos. ¡No puedes hacer eso ahora! Pero si ya es lunes, son más de las 12. Nos referíamos a que no puedes dar golpes hasta que sea de día. ¡Dame eso! Vale. Buenas noches. Buenas noches. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Es en serio? ¡Genoveva! ¡Hey! ¡Te odio! ¡Hey, hey, hey! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Hey, hey! ¡Te odio! ¿Qué pasa, Oda? ¡Que no puedes hacer eso! Pero si no estoy dando golpes. ¡Pero estás taladrando! ¿Taladrando? ¡Sí! ¡Taladrando! ¡Tú taladrando! ¿Qué? ¡Estás ladrando tú! ¡Yo no taladro! ¡Sí, tú ladras! ¡Yo ladro! ¡Tú taladras! Él taladra, ellos taladran y tú estás ladrando. A ver, no puedes hacer agujeros. ¿No puedo? ¡No! Vale. Buenas noches. ¡Hey, hey! ¡Genoveva! ¿Qué? ¡Genoveva! ¡Ya te oigo! ¡Claro que me oyes! ¡Me estás respondiendo! No, tienes que tirar de la campanita. ¿Qué campanita? ¡Oda! ¿Qué quieres a Oda? ¡Que me dejes dormir! Pero si no estaba dando golpes, ni ladrando. ¡Me da igual! ¡Estabas haciendo ruido! No estaba haciendo ruido, estaba cortando metal. ¡Por si no lo sabes, eso es hacer ruido! ¿Ves? Es cortar metal. ¡No puedes hacer eso! ¿Por qué? ¡Porque cortar metales hace ruido! ¡No puedes dar golpes, ni hacer agujeros, ni cortar nada! ¡No puedes hacer obras por la noche! ¡Dame eso! Vale... Nada de obra. ¡Adiós! ¡Que te den! ¡Hola! ¿Qué hacías en el árbol? ¡Me has tirado el árbol encima! No, he cortado el árbol. ¿Lo estabas debajo? ¡Sí! ¡Y lo has cortado con una motosierra!
Cortad un árbol, no es hacer obra. ¡No puedes hacer ruido con ninguna herramienta! ¡Ninguna! ¿Eva tienta? ¡No! Adoto tu casita. Otra vez. No me digas. Nada de herramientas. Adiós. ¡Ya! Pero ¡de si una no estoy vez. Usando ninguna de tienta! ¡No puedes hacer nada! ¿Por qué? ¡Porque quiero dormir! ¡Y quiero dormir porque es de noche! ¡Y es de noche porque todavía no ha salido el sol! Vale, vale. Vale. Era una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? ¡Agente! ¡Menos mal que ha venido! ¡Hola! Estoy aquí por una denuncia de los vecinos. No me extraña. Seguro que ellos tampoco pueden dormir. Se han quejado por el ruido de... los ladridos de un perro. ¿Qué? ¿Le está molestando este animal? Sí, el pedito está ladrando. ¿Cómo? Adoptó mi campanita. Venía a pedirle que dejase de hacer ruido. Lleva toda la noche usando sus herramientas. Yo no tengo herramientas. Las tiene él. Y... Mike, ¿no es ese tu jardín? Pero las herramientas son mías. No es lo que parece. La motosierra se fue hasta allí sola. Entiendo. Fue lo que pasó, se lo juro. Señorito Mike, tiene que acompañar. ¿Yo? ¿Y ella? Con ella podemos hablar más tarde. Por favor. Esto es... Pedito malo. Adiós. No pensé que llegaríamos tan tarde. ¿Ese es... Mike? ¿Qué? ¿Mike? ¿Mike?